Gracias, Mauricio. Muy buenos días, directo en directo. Nos encontramos justamente en la presidencia del Consejo de Ministros, donde el primer Aníbal Torres está liderando justamente la conferencia de prensa. Él se encuentra acompañado de algunos ministros de Estado, por ejemplo, de la cartera de Energía y Minas, Carlos Palacios, también de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, del Interior, Alfonso Chavarri, de Defensa, José Luis Gaviria, de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, el Ministro de Cultura, Alejandro Salas, del Sector Economía, Oscar Graham, también el Ministro de Justicia, Félix Llero, y Oscar Zea, Ministro de Desarrollo Agrario. Ellos se encuentran justamente en la mesa, en la sala de la presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a escuchar ahora las palabras del primer Aníbal Torres, porque va a anunciar justamente cuáles han sido los acuerdos a que han llegado con los transportistas de la región Huancayo. Rápidamente, en conformidad con los acuerdos a que se lleguen, por ejemplo, el día de hoy ya ha sido publicado el decreto mediante el cual se exonera del impuesto selectivo al consumo a la gasolina de 84 y hasta de 95 octanos y también al petróleo, lo que debe significar una reducción en el costo de los combustibles y por medio de ello, o digo de la gasolina y del petróleo, sea el biodiesel en sus diferentes mezclas. Actúen de conformidad con la norma, que no pueden utilizar el pretexto de que tienen stock y que todavía no se adecuarán a la norma cuando terminen su stock. Nosotros conocemos muy bien cuál es esta situación. Sabemos que el incremento del valor de los combustibles se debe al incremento del precio del petróleo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sabemos que es así y que por lo tanto cuando se compra este combustible se hace en dólares, y sabemos que en el Perú el precio del dólar ha bajado, pero sin embargo los grifos no han bajado el precio, ¿no? De estas materias tan útiles, no para el transporte, pero en el caso de el impuesto selectivo al consumo, se va a tener que controlar que los combustibles bajen en la misma medida que están siendo exonerados de este impuesto selectivo al consumo. Hay medidas que se está dictando para el agro. Por ejemplo, el Estado se está comprometiendo a explotar más el guano de la isla, dedicarlo en su mayor porcentaje para favorecer al campesino, ¿no? Estamos comprometiéndonos con algunas organizaciones sindicales con algo que ya es nuestro compromiso: combatir los monopolios, los oligopolios. Por supuesto que para eso debemos trabajar conjuntamente con el Congreso de la República, y no tenemos la menor duda de que el Congreso de la República marcha en la misma línea de combatir los monopolios y los oligopolios, porque generan el incremento de los precios y con ello se perjudica a los más necesitados. Y tanto el Congreso como el Ejecutivo estamos comprometidos, como siempre lo hemos dicho, con los más necesitados, sin perjudicar, por supuesto, a los otros, porque ya saben ustedes que nuestro modelo económico es el que está consagrado en la Constitución, la economía social de mercado. Pero en una economía social de mercado no puede existir monopolios ni tampoco puede existir oligopolios. De manera que sobre cada uno de estos puntos que han sido materia de negociación el día de ayer y también el día de hoy en la mañana aquí en la PCM,
No, nuestros ministros les van a informar los diversos acuerdos a los que hemos llegado. Comenzamos no por nuestro ministro de Economía. Bueno, se va a dar el uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham. Escuchamos. Mediante el decreto supremo 068-2022 hemos aprobado precisamente la exclusión de la lista de los productos que están sujetos al impuesto selectivo al consumo, a los combustibles que son las gasolinas de 84, la gasolina de 90 y los diésel. El gas licuado de petróleo y el resto de gases no están sujetos al impuesto selectivo al consumo, lo cual ya venía aplicándose antes de esta medida. Hay que considerar que esta medida es una medida que va a tener una vigencia de 9 meses y esa vigencia inicialmente se va a reevaluar de manera trimestral, obviamente viendo cuál es la evolución del precio del petróleo. En la medida en que hay una persistencia de que el precio del petróleo siga elevado a nivel internacional, tendremos que evaluar la proyección, la prolongación, ¿no?, la ampliación de esta medida. Esta medida en realidad se complementa con las medidas que ya veníamos tomando como gobierno, como por ejemplo la inclusión de combustibles al fondo de estabilización del precio de combustibles. Por ejemplo, el hecho de haber incluido en el fondo de estabilización del precio de combustibles al diésel, haber impedido, por ejemplo, que este suba más de 3 soles, ¿no?, desde que se incluyó esta medida, igual en el caso del gas. Es importante ver que esta medida tiene que ser reevaluada permanentemente en función al precio internacional del petróleo, porque esto tiene un impacto definitivamente en ingresos fiscales, ¿no? Es decir, cada mes que nosotros dejamos de cobrar este impuesto selectivo al consumo nos representa cerca de 250 millones de soles menos de ingresos, y por eso la necesidad de una reevaluación permanente. Como mencionó el Premier, también es importante que esta reducción, esa exoneración del 100% del impuesto selectivo al consumo se traslade a los precios finales al consumidor, y por eso hemos coordinado con Petroperú para que a partir de mañana en sus precios de lista ya incorpore esa rebaja que representa no gravar con el impuesto selectivo al consumo a estos combustibles. Hay otra medida adicional que estamos presentando y que estamos aprobando en Consejo de Ministros esta semana, que es la exoneración temporal del IGB a los principales productos alimenticios que forman parte de la canasta de consumo, sobre todo de los sectores de menores ingresos. Y estamos exonerando temporalmente del IGB a productos como el pollo, el huevo, fideos, harinas, azúcar, y también estamos incluyendo a productos cárnicos. Este proyecto de ley será aprobado en el Consejo de Ministros y será presentado al Congreso para solicitar además su rápida y urgente aprobación. Gracias. Bueno, justamente lo que anunciaba el ministro de Economía es que ahora se va a presentar este proyecto de ley ante el Congreso de la República. Muchas para gracias, exonerar el IGB de manera temporal, los principales señores productos como prensa, el pollo, fideos, harina, azúcar. Vamos ahora a escuchar las palabras del ministro de Estado, Oscar Zea, Desarrollo Agrario. Diciendo que nuestros hermanos del sector agrario en la región donde se encuentran siempre están prestos a conversar, a dialogar y saludar esa actitud de este sector, ¿no? Lo primero que nos han pedido es que de una vez se apruebe el proyecto de ley de la segunda reforma agraria. Entonces seguramente vamos a conversar para que se acelere esto y mencionar algunos puntos. Con los cafetaleros del centro ya se ha avanzado, tocar 3 puntos importantes, ahí tenemos 30.000. Una de ellas es el rescate financiero. Ellos tienen créditos que no han podido pagar y ahora para continuar trabajando necesitan un crédito. Entonces nosotros tenemos ahí 200 millones, un techo presupuestal de 200 millones, en base a eso se va a trabajar con ellos. Es un compromiso. Ahora, el tema de los fertilizantes, que realmente están preocupados y es una necesidad, como podemos conocer. Primero se ha pensado comprar a Bolivia, no tenían stock, y ustedes saben los problemas que tiene esta guerra, de donde venían estos fertilizantes. Se necesita más o menos 1.400 millones
pero hemos conversado con el ministro de Economía y Finanzas, en donde ya más o menos se va a adquirir de Bolivia, que está tan cerca, ahora tiene un stock por 700 millones. Entonces, hacer la distribución y apoyar a este sector que nos alimenta, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, de esa manera se tiene que garantizar la seguridad alimentaria. Lo otro que se ha tocado es también el tema de la leche. Decirles que esto no es un tema nuevo, esto es un tema de décadas. Ellos han estado reclamando y quiero decirles que ayer cuando nos trasladamos de Jauja a Huancayo estaban derramando la leche en el camino. Señor ministro, ¿cuándo van a cambiar el reglamento de la leche? Delante nuestro derramaban la leche, como ustedes han podido ver. Entonces, esto es pedido de nuestros ganaderos. Yo creo que no tiene que pasar 15 días porque ya está avanzado para que se cambie. ¿En qué consiste? De que para la elaboración de leche evaporada se utilizará solamente la leche fresca y ya no leche en polvo como sucede en otros países. Así de sencillo, ¿no? Porque no lo utilizan leche en polvo para elaborar la leche evaporada. Entonces, ahí va. También se ha hablado del fondo del agua, en donde se va a tomar el 1% y entonces pues esto va a garantizar la siembra y cosecha de agua. Donde uno va al ministro de Desarrollo Agrario y de Riego, lo piden, tiene que garantizar con el agua, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera se va a trabajar y se va a garantizar. También se ha tocado la compra de los tractores, porque esto lo interesa mucho a las diferentes regiones, de 1000 tractores debidamente implementadas, que está ya avanzado, entonces ellos están pidiendo, ¿no?, que esto se concretice lo más brevedad posible, y nosotros de manera incansable estamos pues acelerando, ¿no?, esta compra. Muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Seo, que culmina su discurso. El tema de Guano de Isla, que es fundamental, estimados señores de la prensa. El guano de Isla se extraía un promedio de 20.000 toneladas al año, pero ahora tenemos un reto de quintuplicar, de extraer más de 100.000 toneladas. Entonces, ahora estos tienen que ir a la agricultura familiar, a los que más necesitan, en un 89%, lo que nunca ha sucedido antes. Antes se vendía al extranjero y por un monto de 50 soles, porque al extranjero se vendía más de 100 soles. Muchas gracias. Bueno, retoma nuevamente la palabra el premier para anunciar justamente que ahora va a brindar sus declaraciones el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante. Escuchamos. En efecto, como ya lo manifestó el señor premier en las medidas generales que se han adoptado, que las mismas también van a beneficiar al sector transportes. El día de hoy hemos cerrado una negociación con los transportistas del gremio de carga pesada. Ellos planteaban 5 puntos en su pliego o demandas, las mismas que han sido tratadas en el siguiente orden. El primer punto referido a la igualdad de condiciones en el servicio de transporte internacional, caso Bolivia y Ecuador. El tema central aquí radica en que en el plazo de 2 días la PCM va a establecer cuál es la entidad que deba encargarse del control de los vehículos y el combustible que entra de Bolivia y Ecuador que vienen exonerados. En el segundo punto, referido a la obligatoriedad de la reserva de carga y tabla de valores referenciales, esto por ser un tema de competencia del Ministerio de Economía, dentro del término de 10 días, el Ministerio de Economía va a hacer un informe a efectos de poder en la mesa de trabajo, poder consensuar con los transportistas, lo cual está referido meramente a la aplicación y de unos dispositivos, la probable evaluación de los mismos y su modificatoria si hubiera lugar.
El tercer punto está referido a la revisión de los contratos de concesiones de carreteras y peajes y no pago en donde las vías se encuentren en mal estado de transitabilidad. Al respecto, dentro del marco vigente, el MTC va a solicitar que OSITRAN de forma inmediata intervenga en ello, y respecto a los peajes que está bajo la administración del Ministerio a través de Provías, se va a partir del día lunes tomar las acciones respectivas a efecto de que se pueda atender la petición de los transportistas. Sobre la ausencia de el cuarto punto, sobre la ausencia de caducidad y la licencia de conducir profesionales, está referida básicamente a la licencia de conducir de categoría A3E, sobre el cual el Ministerio presentará un proyecto normativo que incluirá la eliminación del examen de reglas para procesos de revalidación, requiriendo solamente el examen médico para los conductores mayores de 50 años y que no tengan infracciones pendientes de pago. Asimismo, también se ha consensuado de que ellos llevarán un curso de capacitación conforme al marco del Reglamento Nacional de Tránsito. Y respecto a la SUTRAN, que los señores transportistas solicitan que esta desaparezca, bueno, el Ministerio ha propuesto la reestructuración total de la referida entidad. Muchas gracias. Bueno, se le da ahora el uso de la palabra al ministro, el ministro de la Cartera de Energía y Minas, el ministro Palacios. Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, tuve unos problemas para conectar el micrófono, ya se encuentra listo. Pueblo general que nos escucha, nosotros hemos intervenido en todo lo que respecta a la estabilización de los precios de combustible, que era lo importante que estaban planteando el sector de transportes. Le hemos dado respuesta sobre la estabilización del gas de 84-90 y todo de 10. Es por eso que otro punto importante también que nos tocaron era sobre la masificación del gas. La masificación del gas está en proceso a nivel de todo el Perú. Ya se inició en Cusco, Ucayali, Ayacucho, hemos tenido también reuniones, y en Junín se está también a llegar a un diálogo con el gobierno regional y nosotros que estamos liderando sobre la masificación del gas, que es un compromiso de todo nuestro gobierno, en especial del interés altamente anunciado ya por nuestro presidente Pedro Castillo. Y es por eso que nosotros a nivel nacional ya hemos iniciado el proceso de masificación del gas, porque el gas es un derecho de todos los peruanos y eso es nuestro objetivo. Gracias. Bueno, justamente fueron las palabras del ministro de Energía y Minas, que se encuentra en la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora se le da el uso de la palabra al ministro del Interior, Alfonso Chavarri. Quisiera informar referente a la situación que se presentó en la ciudad de Huancayo con motivo del paro. Cuando se han realizado las protestas, ha habido manifestantes que algunos han protestado en forma pacífica por la ciudad y a inmediaciones de ellos. La policía ha manejado con mucho tino para evitar costo social. Sin embargo, se ha producido 3 muertes, pero no por la policía, sino 2 por accidentes de tránsito y 1 por un niño que se ha caído al río y la misma policía ha rescatado, la cual lamentamos estas muertes y nuestras condolencias a los familiares. En el interior de la ciudad de Huancayo, durante la reunión y la sesión de ministros con los diferentes representantes para la negociación, en el Coliseo, a inmediaciones del Coliseo, se han producido alteraciones, no por parte de los manifestantes, una parte de ellos que pacíficamente protestaban, pero había otros grupos
que estaban utilizando piedras, han derribado dos paredes, han destrozado una puerta que pretendían ingresar al Coliseo a frustrar las negociaciones y pretender causar daños. Todo ello ha sido controlado por la Policía Nacional. Únicamente se han utilizado gases lacrimógenos. No ha habido consecuencias mayores. Tenemos 22 detenidos. Tres infractores están detenidos con televisores que habían saqueado de algunas tiendas. Los 22 detenidos se encuentran a disposición de la policía para las investigaciones con representantes del Ministerio Público. Además de ellos, hay un menor también retenido que estaba dentro de los manifestantes. Los manifestantes, para ello, han utilizado palos, ondas, lo que se llaman vulgarmente guaracas, piedras. Tenemos 15 policías heridos a consecuencia de las piedras que han agredido a la policía. Eso lo que podemos informar. Se restableció el orden, se impuso el principio de autoridad y se ha resguardado la propiedad privada y se ha mantenido el orden público, sin novedad. Gracias. Confirma entonces 3 muertes en la región Junín, el ministro del Interior, Alfonso Chavarri, que menciona que han sido, digamos, casos aislados de la protesta debido a que no se han visto afectados por la policía. Vamos a escuchar ahora las palabras del ministro de Defensa, José Luis Gaviria. Tres puntos donde esperamos que en el transcurso de la mañana ya se esté normalizando. En Apurímac, entre Talavera y San Jerónimo, en Ayacucho, la carretera de los Libertadores, a la altura de Socos, y en Arequipa, a la altura de La Joya, que todavía, por lo menos hasta las 8 o 9 de la mañana, todavía habían algunos obstáculos, y esperemos que ya para el transcurso de las próximas horas esté totalmente despejado y normalizado las vías de comunicación. En lo que respecta y apoyando al Ministerio de Agricultura, estamos trabajando para, como mencionó el ministro de Agricultura, extraer el guano de la isla. Tenemos más de 100.000 toneladas en las islas que antiguamente se exportaban. Se va a dedicar la mayor cantidad de este guano para los agricultores, sobre todo los pequeños agricultores. Esperamos sacar entre 1.000 y 1.400 toneladas por semana. Eso representa alrededor de entre 20.000 y 28.000 sacos de 50 kilos. Indudablemente el problema de los fertilizantes es un impacto muy grande debido a que este producto principalmente se importaba desde Rusia. Esto ha hecho que se encarezca y se lleven los sacos de 50 kilos de 60 o 70 soles a 250 soles. Pensamos que con esta medida se va a tratar de normalizar el problema de los fertilizantes para los pequeños agricultores. Asimismo, el Ministerio de Defensa está apoyando en la parte logística para el desenvolvimiento de todas las mesas de diálogo que se puedan desarrollar en el país, así para permitir que las autoridades estén permanentemente en contacto con la población en los lugares donde se requiera. Como ustedes ven, el día de hoy el presidente también está viajando, los ministros están permanentemente desplazándose para tomar contacto directamente con todos los pobladores de los diferentes lugares. Muchas gracias, señor presidente. Ministro de Comercio Exterior. Se le da el uso a la palabra al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Gracias, Premier. Buenos días, buenas tardes ya con todos y todas. Ciertamente que este fin de semana ha sido para nosotros también no solamente un exhorto y un motivo de acudir allí donde se encuentran demandas, no solamente del sector agrícola, el transporte, el sector de comerciantes, ganaderos, productores lecheros, todos los sectores que se encuentran afectados por la situación económica en el marco de la crisis internacional. El envío de nuestro presidente Pedro Castillo a toda una comitiva monitoreada, liderado también desde aquí por nuestro Premier, motivó nuestra visita desde el día jueves, un equipo de avanzada, y luego con todo un equipo donde ya se ha instalado oficialmente una mesa de diálogo con tres
espacios de trabajo para la agricultura, para el transporte y para todos los aspectos vinculados a los temas socioeconómicos y de inseguridad ciudadana. Los equipos han sesionado y han logrado acuerdos. Ciertamente, la representación es de diferentes sectores también que se han sentido movidos a incorporarse a este paro regional. De allí que es legítimo una protesta, pero sí nos preocupa y tenemos que decir también con claridad, como lo ha referido ya nuestro premier Aníbal, es que lamentamos el fallecimiento de 3 personas, 2 personas adultas y 1 menor de edad. Desde aquí expresamos nuestras profundas condolencias a las 3 familias y tenemos conocimiento también de un maestro, una 4ª persona, que fue impedido de acudir a su diálisis, el maestro Jorge Maldonado, que por no poder acudir a su diálisis también ha fallecido. A las 4 familias, nuestro profundo pesar y malestar por todo este dolor que se ha causado. Queremos resaltar del compromiso del gobierno con todo el pueblo huanca, con la región Junín, con la agenda de desarrollo que necesita la región Junín. De allí que el próximo jueves tendremos una sesión descentralizada del Consejo de Ministros. Lo va a liderar nuestro presidente de la República. Esto va a ser espacio para poder también aterrizar y concretar el conjunto de anuncios que desde hoy día, se ha empezado a publicar. Muchos de ellos de importancia regional, pero muchos de ellos también de importancia por la situación que hoy afronta el país. Por eso que saludamos también la rápida respuesta por cuanto se ha incrementado la remuneración mínima vital, que consideramos va a ayudar a toda la familia de los peruanos. En conjunto de las otras medidas que aquí se ha determinado, como la suspensión o exoneración del IGB a productos básicos de la canasta, son entre todos, van a ayudar a revertir un poco esta situación difícil. Solo quisiera aterrizar concretando que el diálogo, la solución de nuestras demandas, pasa por sentarnos respetuosamente a tratar la agenda de desarrollo. Nuestros ministros, enviados por nuestro premier, han estado el último fin de semana en Arequipa, en Amazonas, en San Martín, en Loreto. Y de esa misma forma vamos a estar atendiendo por equipos las diferentes regiones con las diferentes problemáticas. Nuestras regiones necesitan paz social, solución a sus demandas. Hacemos un llamado a la serenidad por cuanto están circulando por allí convocatorias a paros, a manifestaciones, a protestas, y nosotros creemos que es una ocasión importante para que desde el Ejecutivo, los dirigentes gremiales y también el Congreso nos pongamos de acuerdo en esta agenda de desarrollo para el país. Es por eso que, tomando conocimiento que ha concluido la Junta de Portavoces del Congreso, están convocando, citando para mañana a 4 ministros, a fin de que se informen las medidas diversas frente a la situación. Desde aquí les referimos que nuestros ministros, los 4 que han solicitado, como corresponde, irán al Pleno del Congreso para informar y referir el conjunto de medidas. La paz, la solución, el diálogo es el compromiso de nuestro gobierno y en esa línea vamos a avanzar. Un inmenso abrazo a la población huanca, a la región Junín y a las otras regiones donde estamos acercándonos para dialogar. El ministro de Justicia. Ministro de Justicia, hacer el uso de la palabra en estos Gracias, momentos. Gracias, premier, escuchar sus palabras. Estimados periodistas. Creo que todos los ministros estamos con la firme convicción que el diálogo y el consenso
puede generar grandes acuerdos y grandes soluciones en nuestro país. El haber estado en Huancayo refleja de que los señores dirigentes de las organizaciones gremiales tienen la voluntad de sentarse y tomar acuerdos con el Ejecutivo. Y ese es un gran avance. Y Huancayo es la muestra de que puede hacerse en todo el país cuando existe un conflicto social. Lo segundo es que cada uno de nuestros sectores está trabajando arduamente por atender las grandes expectativas del país. Tenemos nosotros problemas de saneamiento físico legal, por ejemplo, de los agricultores. Tenemos problemas de algunas trabas burocráticas todavía para efectos de hacer la inscripción de sus propiedades. Estamos trabajando en eso para hacer más célebre el proceso de calificación e inscripción de títulos. Tenemos que cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al desacinamiento de penales. Estamos trabajando en eso. Ya había anunciado el INPE y la Comisión de Gracias. Está trabajando en el proceso para otorgar 100 indultos en Semana Santa. Pero también estamos evaluando la pertinencia de modificar el Código de Ejecución Penal a efecto de incorporar el beneficio penitenciario humanitario, que es una forma ordinaria distinta a las gracias presidenciales, pero que nos va a permitir desacinar penales como parte del proceso de resocialización. Como somos un cuerpo colegiado, el Consejo de Ministros, no se encuentra nuestra ministra de Trabajo, pero sí consideramos importante como un tema transversal para todo el país que la remuneración mínima vital publicada la norma el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano, el Decreto 03-2022, va a beneficiar a 700.000 trabajadores de todo el país. Debemos tener en cuenta que esta medida responde a un criterio eminentemente técnico y a una necesidad de la masa trabajadora, pero además es un mandato constitucional. La Constitución en su artículo 24 establece que todo trabajador debe recibir una remuneración justa y equitativa en correspondencia con el costo social y la canasta básica familiar. Pero además, recordemos que la remuneración mínima vital no se incrementa hace 4 años. De tal forma que consideramos razonable y justo que en el país esa remuneración mínima vital que se incrementa a 1.025 soles es la que corresponde en estricta legalidad y en estricto análisis de razonabilidad a efectos de que nuestros trabajadores de la actividad privada que están inmersos bajo las normas del Decreto Supremo 0397-TR puedan tener este paliativo económico a efectos de contrastarlo con la canasta básica familiar. Gracias. Se le da ahora el uso de la palabra al ministro de Cultura, Alejandro Salas. Amigos periodistas, buenas tardes país a través de los medios de comunicación. Era el mediodía del día viernes 1 de abril y recibo un llamado del Premier para personarme a Palacio de Gobierno. Al llegar me encuentro con el Premier, me encuentro con el ministro Roberto Sánchez y nos encomiendan en ese mismo instante salir hacia la región Junín. Abordamos un avión de manera inmediata con lo que teníamos a la mano para poder iniciar una avanzada respecto al diálogo que tenía que ser inmediato. Porque la respuesta del gobierno del presidente Castillo tiene que ser inmediata ante el llamado de los ciudadanos, ante el llamado del pueblo. Abordamos a Jauja aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Nos recibió un grupo de dirigentes en Jauja que estaban plegados a este paro, quienes se comprometieron con nosotros a estar al día siguiente en la mesa de diálogo y nos permitieron avanzar hacia la ciudad de Huancayo. Llegado a Huancayo, nos reunimos con otro grupo de dirigentes acreditados, legitimados, reunión que duró aproximadamente hasta la 1:10 de la mañana para poder coordinar todo lo que iba a ser la mesa técnica. Esta mesa técnica de trabajo estuvo programada para poder desarrollarse en 5 días, pero el trabajo articulado, consciente y preparado por parte del gabinete que preside nuestro Premier y comandado por nuestro Presidente de la República, hizo que el grupo de ministros que están en Lima tengan una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros, ya abordando las soluciones que tenían que llevarse a la mesa técnica. El día sábado iniciamos la mesa técnica aproximadamente a las 12:30 de la tarde y hemos terminado firmando las actas 5:45 de la tarde. Nos encontramos con un ambiente dentro del Coliseo Huanca de dirigentes dialogantes, de dirigentes que expresaban sus demandas, demandas democráticas, que expresaban sus pedidos, pedidos justos, y dialogaron con nosotros. Estuvieron prestos a poder escucharnos. Las calles del Coliseo eran otra historia.
En algún momento determinado, los dirigentes piden, por favor, salir para pedirle a la policía o pedirnos a nosotros que le pidamos a la policía que cese el tema de las bombas lacrimógenas. En ese momento, y mis colegas ministros no me dejarán mentir, tomé el micrófono y les pedí a los dirigentes que ellos eran los indicados de ir a calmar a su gente. Y me comprometí con caminar con ellos, así que dejé la mesa y nos dirigimos hacia afuera. Fue lamentable cuando los dirigentes llegaron y me tuvieron que manifestar ya en medio de toda la confusión que lamentaban haber venido a ese espacio, a salir del espacio del Coliseo, porque no reconocían a la gente que estaba ahí. Ellos mismos me manifestaron que eran gente infiltrada, que no eran gente de la zona, inclusive habían ciudadanos extranjeros, y empezaron efectivamente a tirar piedras, y los dirigentes me pidieron ellos mismos, por favor, salir y salgamos corriendo porque esta gente no la reconoce.